Vale, guapetones, para este logro vamos a intentar hacer un recorrido. Voy a empezar tirándome por este agujero. Y de vez en cuando lo iré pasando rápido porque, pues habrán tramos. Mira, voy a coger esto porque en esta cuenta no lo tengo. Y vamos a ir justamente por el camino este, ¿de acuerdo? Donde está el Silly. Que a lo mejor, pues el Silly ya no lo tenéis. Pero bueno, es este camino. Y simplemente vamos a limitarnos a seguir al Silly. Y ya digo, de vez en cuando veréis cómo paso rápido esto porque a veces solamente es un camino y poco más, o sea, no hay mucho más que hacer. Ya veréis lo que en el momento en el que haya algo que hacer lo vais a ver bien, así que no os preocupéis. Seguimos por el único camino que hay. Y aquí, ojito, porque tenemos dos caminos. Perfecto, pues primero el de la izquierda. Vamos a... Esto es importante. Iluminamos esto, ¿de acuerdo? Y nosotros vamos por el otro camino. Nos tiramos por aquí. Y ¡pum! Se murió. Se murió. Esa muerte no forma parte del logro, ¿de acuerdo? No hay que dejar matar a nadie en este vídeo, pero ha sido un accidente, así que eso ya no es problema mío. Y llegamos hasta el final, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, tenemos que derrotar a aquellos capullos. Vamos a derrotarlos. Bueno, tras derrotar al capullo este, que me ha costado porque en esta cuenta no tengo personajes muy potentes. Vale, entonces tenemos que activar ahora este segundo elemento, ¿de acuerdo? O sea, monumento. Con el elemento anemo. Y vamos arriba, arriba del todo, ¿eh? Hay que ir. Así que sin miedo, pam, pam y pam. Tenemos que seguir por aquí, ¿de acuerdo? Vamos a seguir por este camino. Ya estamos cerca del final. Y cuidado porque esas roquitas, si le damos a investigar, se cae algo aquí también, ¿de acuerdo? Vale, señores, algo importante, y esto ya lo estoy haciendo en mi cuenta principal, es que esta roca que habéis visto aquí... Hay que darle a investigar, si no, el logro no lo vais a conseguir en la vida. Y una vez ya le habéis dado a investigar, seguís por aquí. Y ya estamos llegando al final. Ojito, porque ahora sí se vienen curvas y son las mejores curvas que hay. Primero voy a matar a estos dos, porque son pesados. Y a tomar por culín. Y ahora sí, señores, llegamos al momento final. Tenemos que activar por última vez. ¡Bum! Pero qué bella es la vida. Si tú lo dices, me lo creo. Pero qué bella es la vida. Los palacios de los gusanos de arena son inescrutables, pero la vida siempre acaba abriéndose paso.